¿Qué pasa, chicos? Estamos aquí en un nuevo video de su canal Acuariofilia BC 2.0. Bueno, el día de hoy es sobre un video tutorial. El video del tutorial era sobre cómo hacer un cultivo y cómo estaremos iniciando un cultivo de Artemia adulta. Bueno, de hecho es la primera vez que lo voy a hacer. Voy a hacer varios videos sobre cómo iniciar un cultivo. En este caso voy a utilizar esta sal natural de mar, sal cisne, sal para cocinar. Tiene, pues sí, tiene esta sal yodada. Bueno, estaré haciendo un video sobre varios con varios tipos de sales. Pues será la sal yodada. Sal, utilizaré sal natural de mar sin yodo, sal de acuario, también yo creo que serán aproximadamente unos 5 videos, y sal de acuario, sal para acuarios marinos. La sal de acuario es la que utilizamos para algunas enfermedades y cosas como esta. Sal para acuarios marinos y bueno, este último tardó un poco más, ya que es un poco más complicado encontrarla. Pero pues ya sé dónde. La sal del Himalaya. A lo mejor algunos lo conoceremos. Es una sal rosada. De hecho, es pues esta sal mencionada es la más pura de todas. Pero bueno, vamos allá. ¿Qué es lo que estaremos haciendo? Son 4 litros. Es un envase de 4 litros de estos de nieve. Lo que estaremos haciendo es la Artemia. La Artemia. La regla para cuando vamos a utilizar sal es utilizar 30 gramos por cada litro de agua. Como son 4,73. Estaremos utilizando un aproximado, ya hice el cálculo, de 142 gramos. Por lo cual, procederemos a echar la sal. La bolsa esta que vemos aquí es de 1 kilo, por lo cual en dado caso de que salga mal, pues no habrá tanto problema porque de hecho pues no es tan cara. Ok, estaremos midiendo. Nos hemos pasado. Vamos abriendo más la bolsa. Ok, vamos a vamos a primeramente pesar la pura uy, ok, está bien calibrada, son 25 gramos. Ok, si son 142, tendrá que ser un total de 167. 167, si es, ¿sí? Y 167 gramos, ok. Procederemos a echar un poco. Se nos estira un poco. Sería más fácil así. Aproximadamente como voltearé la
báscula para ver si se alcanza a ver. No sé si alcance a ver. Aproximadamente ya son los... Ok, lo que estaremos echando es la sal. Listo. La sal aquí ya está. Lista. Es importante que la leva la artemia, si la vamos a tener en frascos como estos que son completamente transparentes, que la tengamos en lugar donde no le dé la luz, la artemia, para que pues no se vaya a dañar por el sol o que se vaya a llenar o echar a perder algo como esto. Al igual que cuando utilicemos levadura. Un consejo de la levadura es sensible a la luz, por lo cual también es importante dejarlas en lugares oscuros. Ok, lo que haremos con la artemia, habiéndola dejado la sal ya en el agua, voy a proceder a revolver un poco. Y regreso. No tiene que moverla unos cuantos segundos para que se vaya revolviendo un poco la sal. De igual forma, estará quedando pues diluida en el agua en unos momentos. Lo que tenemos ahora haremos es tomar lo que sería una cucharadita. Bueno, un octavo de cucharada, disculpen. ¿Sí? Y llenaremos este hoyito de aquí con la artemia. Ok, listo, ya está lleno. Procederemos a vaciarlo. Ha sido bastante poco, por lo cual procederemos a echar un poco más. Está listo. Y lo único que tendremos que hacer ahora es utilizar una bomba de aire, la cual la utilizaremos para que el agua pues no se estanque. Y esto es todo. No se necesita nada más. Simplemente hacer como lo he realizado en el video. Y pues sería todo por el video de hoy. No olviden dejar su like, compartir y suscribirse activando la campanita para que puedan recibir cu notificación cuando suba un nuevo video.
Que tengan un muy buen día, chicos. Hasta luego.